Buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que estéis viendo el vídeo. Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva misión de una serie muy antigua que solo los veteranos del canal reconoceréis. Bienvenidos a Shingeki no Kyojin, al ataque de los titanes. Nah, es broma, no podía copiarle el nombre a esa obra maestra, así que decidí llamarla Titanes de Acero, si no recuerdo mal. De todos modos, al final de la misión, os dejaré el enlace directo al vídeo anterior para que entendáis más o menos el contexto de este mundo que me inventé, al igual que todo. Un breve resumen del contexto de esta miniserie sería que nosotros somos el ejército de la humanidad con estos titanes de acero totalmente futurísticos, y el simple hecho de que le hago una pequeña comparación con Shingeki no Kyojin es que nuestros rivales también son titanes. Aquí los tenemos. Nos vamos a enfrentar a este, aquí tenemos a uno, aquí tenemos a otro y aquí tenemos al tercero. Podréis ver que cada uno de estos titanes están rodeados por sus acólitos que parecen bastante pequeños, pero si los ponemos al lado de uno de nuestros hombres, pues la cosa cambia bastante. Podéis ver que nuestros soldados les llegan hasta el pecho. Y a los titanes ni siquiera llegan a sobrepasarle la pantorrilla, para que veáis más o menos el tamaño que tienen estos amiguetes. Bien, lo primero que vamos a hacer es desplegar a nuestros titanes, vamos a hacerles cruzar el río, vamos a colocar uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Bueno, la estrategia que quiero utilizar hoy es un tira y afloja. Como nosotros tenemos artillería, lo cual tenemos que aprovechar al máximo posible, pues podemos atacarles a larga distancia. Eso quiere decir que en principio nosotros seremos los atacantes, pero en cuanto desatemos su ira, van a venir a saco a por nosotros y nosotros pasaremos a la defensiva. Así que tenemos que aprovechar al máximo posible que tenemos armas a larga distancia. Bien, vamos a colocar a estos dos titanes en el flanco izquierdo, que se posicionen por ahí, entre los árboles. Perfecto. Bueno, seguramente me estaréis preguntando, Aguacate, ¿no te has puesto demasiadas unidades para matar a tres gigantes? A ello os tengo que responder que no os habéis visto el vídeo anterior y estáis subestimando totalmente a nuestro enemigo. Nuestro enemigo parece bastante débil por ser un simple zombie enorme, pero no. Lo estáis subestimando totalmente. Es muy, muy poderoso y no veáis lo que cuesta matar a uno. Y matar a tres es una tarea muy, muy complicada. Así que de hecho creo que soy yo el que está en desventaja. Bien, ya tenemos esta línea formada y nuestras unidades de infantería también están tomando posiciones aquí, en vanguardia. Bien, ya tenemos a nuestros titanes colocados. Un par de unidades de infantería aún no las he desplegado. Vamos a colocarlas por aquí y por aquí. Y estas de aquí también, vamos a colocarlas aquí. Bueno, estos titanes de aquí los voy a hacer avanzar un poco más. Y esta unidad de infantería la voy a movilizar hasta aquí. El titán líder creo que lo voy a bajar hasta aquí mejor. Podéis ver que el titán líder es distinto al resto, tiene el casco uniforme y en principio es mucho más fuerte y un poquito más grande que el resto. Bien, ya tenemos desplegados a esos, vamos a desplegar a nuestras unidades de artillería. Trueno 1 en movimiento. Colocamos a este por aquí y este por aquí. Vale, equipo Trueno 2, vamos a colocarlo al otro lado del río. Trueno 1 en posición, Trueno 2 en camino. Vale, este Trueno 2 no se ha movilizado. Vamos, Trueno 2, colócate. Vale, eso es, Trueno 2 en posición. Y ahora vamos a colocar a nuestro equipo Relámpago en la llanura de retaguardia. Ya están todos en movimiento y solo nos quedarían estos para empezar a abrir fuego. Bien, ya tenemos a nuestro equipo Relámpago en posición y a la espera de órdenes. Como podréis ver, he decidido mover a los acólitos a otro lado porque cuando cae un misil cerca de un acólito, prácticamente lo despedaza y se crean mil partículas que hacen que crashe el juego. Así que los he movilizado hacia ese lado y así no nos darán ningún problema. Está todo exactamente igual como lo habíamos dejado y vamos a comenzar a abrir fuego. Equipo Relámpago 1, atacamos. Bien. Eso es, abrimos fuego y todos los misiles prácticamente están cayendo encima de él. Vamos a ver cuál es el resultado. Mirad, de momento está prácticamente intacto. Y eso que le están cayendo encima, mirad, no hay más. No tiene ningún misterio. Ese le ha dado directamente en las piernas, algunos le están dando en el pecho. Le sale sangre hasta de la cabeza. Pero parece ser que no le hemos causado ningún daño. Ahí está, ese ha sido el resultado. Cero bajas confirmadas. Bien, pues en principio ha fallado el primer objetivo, así que vamos a ordenarles que disparen al tercer objetivo, que es el del fondo. Mientras... ¡Mierda! Este titán está avanzando. Vale, todo es fuego a discreción. Tenemos un titán avanzando ya. Vale, fuego a discreción. Y artillerías, abrid fuego también.
Cuando el titán se atasque, nosotros lo vamos a movilizar para que siga continuando su camino. Vale, el primer titán está en movimiento. Está llegando hasta nuestros hombres. Vale, sí puede moverse solo de momento. Vale, artillería se abriendo fuego. Acólitos al fondo. Cuidado con los acólitos. Uf, mirad todos los que me han matado por aquí. Fuego, fuego, reventadlo. Mirad que entre todos los que le estamos disparando y no tiene prácticamente ningún resultado. Fuego a este. Vale, seguid disparando a este. Fuego, fuego todos. Todos. Vale, el flanco derecho. Vale, nos atacan por el flanco derecho. Reventadlos. Estamos cayendo aquí ya, Estamos cayendo. Vale, unidades de infantería, replegaros un poco para atrás. Cárgate a este. Vale, perfecto. Que avance uno de estos titanes. Este titán lo vamos a necesitar apoyando aquí ya. Y las artillerías, trueno 2, abrid fuego contra estos. Vamos, hay que reventarlo. De momento se ha atascado. Vamos a movilizarlo por aquí detrás. A ver si se mueve. Hemos perdido a un titán. Sí, de momento solo hemos perdido a un titán. Lo cual está bastante bien. Es que cuando se buguea es complicado desbuguearlo. Vale, lo copiamos. Vale, ahí está. Venga, abrid fuego. Reventadlo, por Dios. Que no se os acerque mucho. Que si no, os van a reventar. Vale, nuestros titanes están controlando bien el flanco izquierdo. Y nuestros misiles siguen bombardeando al del fondo. Que está aquí. Y está avanzando el titán 2. El gigante 2. Lo tenemos avanzando ya. Hay que tener cuidado. Se ha metido dentro de la casa esta, creo. Vale, tú. Cuidado, mucho cuidado. Revienta al gigante que está aquí dentro. Vale, artillería 2. Trueno 2. Reventada este. ¿Por aquí cómo vamos? ¿Hemos conseguido reventar a uno? Sí, perfecto. Primer titán destruido. Lo cual está muy bien. Vale, mucho cuidado, artillería. Eso es fuego, amigo, compañero. No sé qué coño has hecho aquí. Me has destruido un titán. Vale, muy bien. Vale, de momento hemos conseguido destruir a uno de los titanes. Lo cual está muy bien. Vale, vosotros parad el fuego a discreción. Que voy a movilizar a mis unidades. Vale, estos dos van a disparar. No he podido pararles a tiempo. Mierda, tenemos a uno encima ya. Combate cuerpo a cuerpo. Oh, vaya. No le he durado ni medio segundo. Vale, muy bien. Seguid disparando, que se os acerca demasiado ya. Fuego todos, todas las unidades. Fuego a discreción. Artillerías, lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí delante ya. Fuego, fuego, fuego todos. Venga, vamos. Tú, venga, tu disparo. Vale, bien, seguid disparando. Uf, nos está comiendo vivos. Vamos, fuego, fuego todos. Vamos, reventadlo. Ya queda poco. Las artillerías también están disparando. Vamos, a la cabeza, a la cabeza. Uf. Huid, huid ahí. Huid ahí. Subiros a la colina. Titán, reviéntalo. Los de este flanco, ¿qué hacéis que no disparáis? Fuego, fuego. Vale, unidades de infantería, replegaros. Artillerías, lo tenéis encima. Vale, Titán 3 sigue movilizándose. Le estamos intentando hostigar un poco. Pero parece ser que sigue avanzando. Titanes del flanco derecho. Pulidlo a ese. Vale, ha explotado el segundo titán. Genial, pero mirad, nos quedan muy pocas unidades. Y aún nos queda un titán prácticamente intacto. Vale, vosotros dos. Parad de disparar. Parad ya. Vale,
De momento, alto el fuego, porque si no vais a hacer fuego amigo y me vais a causar demasiadas bajas. Vale, absolutamente todos, fuego discreción a este titán de aquí. Venga, todos. Vale, no sé a dónde vas. Vale, sigue avanzando. Vale, perfecto. Parece que ha caído, pero no, no ha caído. Mirad, sigue vivo. ¿Veis? Lo que no sé es qué hace. Vale, ahora. Hasta que no explote, no ha muerto. Para que mueran, tienen que explotar. Venga, todas las unidades, fuego, discreción. Buah, nos ha reventado. Vamos, vamos, sois la última línea defensiva, creo. Fuego, 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 fuego. En caso de verlo todo perdido, me veo obligado a utilizar el equipo relámpago para destruirlo todo. Se ha bugueado otra vez. Vale, ahí. Vale, está llegando al puente. Está llegando al puente, a todas las unidades. Venga. Está llegando al puente. Los dos titanes que quedan por aquí. Reventando. Uf. Ya no me queda casi nada. Vamos, reventando, por Dios. Artillerías, todo, todo, todo. Si estos dos titanes caen, ataque del equipo relámpago. Vaya. Han caído. Va por el titán, a rematarlo. Joder, estamos muy jodidos. Seguid abriendo fuego, vamos. LOL, también me ha reventado la artillería, no me he dado cuenta. Madre mía. Bueno, corre, salva tu vida. Ve hasta el titán. Sal de allí, rápido. Venga, titán, reviéntalo. Corre, 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 corre. Vamos, llévalo hasta la artillería. Perfecto. Uf, al límite. Pero mirad este, le ha matado la onda expansiva. Creo que ha muerto, está herido. Está luchando por su vida ahora mismo. Si se quita el color rojo es que ha muerto. Vamos, sobrevive. Warrior. Bien, ha sobrevivido. Y este titán también. ¿Habéis visto el desastre que se ha armado aquí? Hemos conseguido salvar un único titán. Solo uno. Y estas artillerías, menos mal que estaban al otro lado del río, porque si no, también habrían caído. ¿Habéis visto el poder que tienen estos gigantes? Mola mucho, ¿eh? Bueno, pues eso. Si os habéis quedado con ganas de más y no habéis visto el vídeo anterior de Titanes de Acero, os recomiendo que vayáis a verlo. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!